Schönheit. Vor Arbeit ganz grau. Liebst dich ohne Schminke, bist ne ehrliche Haut. Leider total verbaut, aber gerade das macht dich aus. Du hast einen Pulsschlag aus Stahl. Man hört ihn laut in der Nacht. Bist einfach zu bescheiden. Dein Grubengold hat uns wieder hochgeholt. Du Blume im Held, ¿pero qué hace? Lo he visto yo primero. Oh, disculpe. Creía que necesitaba más espacio. ¿Espacio para poner su ego? No se preocupe. Avisaré de que va a llegar con un poco de retraso. Dese por avisado. Es el karma. Esto trae suerte. Pues la va a necesitar. Démela. ¿Qué? La mano. Suerte para encontrar mi aparcamiento. Siempre ayudo a quien me lo pide. ¿Dónde está? ¿De quién hablas? Seta venenosa, ¿dónde está? Creo que por ahí detrás. ¿Policía? Ahí estás. Asesino, no te atrevas a salir huyendo. Ten el valor de mirarme cuando te hablo. No me fastidies. ¿Este quién es? Hola. Gracias. ¿Y bien? Juan Guau, 64 años. Propietario del Hong Kong, un restaurante de comida china en la ciudad. Hola. Hola, doctora. El arma homicida ha sido esta pala. Le fracturó el cráneo de un golpe. Hecho en China. Coherencia asesina. Ah, era un chiste. ¿Qué le pasa? Sufre un shock. Por ese motivo, no hemos podido interrogarla hasta el momento. ¿Qué tiene ahí? ¿Más juguetes? Estaba aquí. Lo más probable es que la víctima lo estuviera enterrando o desenterrando. A lo mejor lo mataron por esto. ¿Por un gato de la suerte? Sí. Siendo la víctima de origen chino, se me vienen a la mente bastantes motivos más probables. ¿Por ejemplo? Falsificación, extorsión, tráfico de personas, tríadas... Tampoco podemos descartar un trasfondo político. ¡Ay, gato encerrado! Nos centramos en el trabajo. Hay que informar e interrogar a los familiares. Cosa suya. Así los adultos nos ocupamos del resto. Gracias. ¿Me ha entendido, señora Guau? Su marido ha fallecido. Debo terminar esto. ¿Está bien? Tome. Vale. Siéntese aquí un momento. ¿Sí? Y yo me encargo de esto. ¿Cuánto llevaban casados? Casi 40 años.
Juan llegó como refugiado. Empezó a trabajar en una cantina. Era un gran cocinero. ¿Sabe qué hacía su marido en esa mina? Traen suerte, ¿verdad? Sí. Juan decía que ese gato era la salida de todos los problemas. ¿Problemas? ¿Qué problemas? El restaurante iba mal y tuvimos que despedir a todos. ¿Llevaban el restaurante ustedes solos? Nadie venía a cenar. Sin las mesas de mediodía habríamos cerrado. Aunque Juan conseguía ganar algo más reparando ordenadores. ¿Y esa paloma? ¿Sabe para qué la quería? No quiso decírmelo. La trajo hace 2 días. A lo mejor era parte del menú. Ni siquiera toqué a ese hombre. Lo estamos comprobando. ¿Qué hacía esta mañana en la antigua mina? Buscar a seta venenosa. ¿Perdone? Ese tío le pintó las plumas a una de sus palomas con el 605 y cuando mi halcón la cazó, me lo encontré muerto con ese estúpido pájaro entre las garras. ¿Está diciendo que el señor Guau es culpable por matar a un pájaro? No. Ese señor Guau no tiene nada que ver con esto. Solo digo que lo confundí con seta venenosa. ¿Y para qué iba a usar exactamente este bate de béisbol? Quería que el viejo me escuchara. Y el bate de béisbol era una ayuda para asegurarme su atención. Si conocieran a ese cerdo de seta venenosa, no me mirarían así. ¿Y seta venenosa tiene un nombre real? Sí, Ritter, Heinz Ritter, se lo puedo deletrear. R-I-2-T-E-R. Ten, elige algo y pásala. ¿De un chino? Es para una buena causa. Para mí va mi goreng. Vale. Oh. ¿Nuestro hombre también criaba palomas? Solo tenía esta. Su mujer dice que no llegó a decirle para qué la quería. ¿Qué va a hacer un restaurante con una paloma? La carne de pichón es un auténtico manjar. No te asustes, está de broma. Creo que es una trompetista árabe. ¿Una qué? Hay palomas de muchas razas diferentes. ¿Ah, sí? ¿Podría ser que nuestra víctima quisiera empezar con la cría de palomas? ¿Un criador oriental? Es algo popular entre los multimillonarios asiáticos. Lo consideran un símbolo de estatus. ¿Símbolo de estatus? Sí. Una paloma mensajera puede costar una fortuna. Se ve que conoce el tema. Sí. La paloma podría ser el motivo del crimen. Averígüelo. Estupendo. ¿Conoce algún experto en palomas? No, ¿y usted? No. Aunque sí. Seta venenosa. ¿Seta venenosa? No sabría decir cuánto cuesta esta pequeñina. Aproximadamente. ¡Ey! Has puesto un huevo hace poco, ¿verdad? Lo noto. ¿Qué pasa? Perdona, Heinz, no quería molestar. Pues no vengas. Venía a decirte que la comida se va a retrasar 20 minutos. Se me ha olvidado comprar nata. ¡Hola! Demencia senil. ¿Se acuerda usted de la pregunta que le he hecho? Llévate la basura. ¿Cuánto? ¿Puedo sacarla? Déjela. Le viene bien moverse. Se pasa el día en casa y cada vez está más vieja y gorda. Señor Ritter, ¿cuánto? Puede que un verde. 100. ¿Cuánto? ¿De dónde han sacado la paloma? Idiota. Gracias. Necesitaba un poco de aire. No debe dejar que la trate así.
Me trata muy bien. Gente. Cuénteme. Nuestra trompetista no es un pájaro de lujo. Pero ha sido mamá hace poco. ¿Y por qué me debe interesar eso? No lo sé, por solidaridad femenina. Se entendió muy bien con él. ¿Juan Guao? No me suena. Hola, cariño, ¿cómo Mire, estás, señor Litter. Pequeña? Este es Litchi. Juan Guao era su nombre real y lo han asesinado. ¿Y? ¿De qué lo conocía? De un folleto en el buzón. Me arregló el ordenador. Lo hemos encontrado muerto esta mañana en la antigua mina cerca de la autovía. Oigan, ¿no huelen como a quemado? ¡Ay, qué cabeza! La vieja no sirve para nada. ¡Venga, rápido! No le hable así. Es mi mujer y le digo lo que quiero. No ante mí. Así que conocía la antigua mina de carbón. Claro, el mejor lugar para la suelta. ¿Ha estado allí hoy? No, María estaba rara. ¿María? Sí. ¿Su mujer? ¿Eh? Por esa vieja no me quedo. Oh. ¡Ay, María! ¿Qué le pasa ahora? Escuche, señor Ritter, siendo usted un tipo tan desagradable... ¿Puede que haya alguien que tenga interés en verlo muerto? No lo sé. Aunque, pensándolo bien, es bastante posible. Será una broma, ¿no? ¿Quiere que comamos aquí? Claro, ¿por qué no? No me gusta la comida china. ¿Quiere invitarla? Claro, ahora que sabe que no voy a pedir nada. Y lo bien que ha aparcado. La señora Guao necesita llenar mesas. Siempre queriendo ser salvador. Un momento. Señora Guao. Voy a ayudarla. ¿Qué ha pasado? Me he tropezado. Hola. Señora Guao, esta es Ellen Vandenberg, es fiscal. ¿Necesita ayuda? Solo ha sido una caída tonta. Gracias. Había olvidado que tengo que pasar por el juzgado. Señor Held, ¿se queda usted con ella? Claro. No se preocupe. Encantada. Gracias. Venga. Ya está. Un poco de frío. El golpe ha hecho que se inflame. ¿Quién ha sido, señora Guao? ¿La han amenazado? ¿Es por este sitio? ¿Por esto? ¿Quién va a querer esta pura porquería? ¿Por qué no? Yo lo veo elegante. Tendría que haber venido antes. Al principio, cuando todo era nuevo, Juan preparaba algunos platos en las mesas. Yo invertí todo el dinero de la herencia de mis padres en este restaurante. Tenía que ser el mejor restaurante chino de todo el país. Pero ahora todos quieren tailandés o japonés. Y esperan que seamos baratos. Nuestro sueño es una pesadilla. Quizás su marido intentó reunir dinero para salvarlo y se metió en algún lío que... ¿Salvarlo? ¡Si él estaba harto de este restaurante! Perdón. Perdón. Es que estoy... tan frustrada. Así no puedo vivir. Tranquila, tranquila. Estoy aquí. Eso es.
¿Qué le ha ocurrido en realidad? Me he caído. Ritter me ha timado completamente. Me vendió un huevo que decía que era de Blancanieves. Y no te lo vas a creer. Cuando salió el pichón era ceniza. Sí, de color ceniza. Los bichos de Ritter me ponen la terraza hecha un asco. ¿Y ahora me acusan de esto? Nadie le acusa, señores Rothman. Estos bichos transmiten enfermedades. Son asquerosos. Mire, eche un vistazo a este vídeo. Es de hace unos días. Voy a denunciarle. Señor Grun, ¿a qué viene ese lío de ahí fuera? ¿Qué es esto? La lista de sospechosos. Todas las personas que tenían problemas con Ritter y viceversa. Debe de ser la simpatía en persona. Sí. Dice que nunca se ha llevado bien con la gente, sino con las palomas. Jefe, venga un momento. ¿Qué le había dicho? Mira qué guarrada. ¿Puedo denunciarlo ahora? Nos pondremos en contacto con usted. ¿Y mi móvil? Oiga, démelo. Aquí tiene. Hola. He traído comida para todos. Hay pato, bamigoreng y pollo agridulce. ¿Un sobre con dinero? ¿Por qué? Esa es la cuestión. Me pasaré por casa del señor Ritter. Que aproveche. Pero... ¿Le ha dicho algo más la señora Guao? Está asustada de algo o alguien. Hay que cambiar el enfoque. ¿Cómo? Tenemos que averiguar cuáles eran los negocios de Juan Guao y si tienen algo que ver con esa paloma. ¿No decía que había sido madre hace poco? Eso nos contó el viejo Cascarrabias. Los criadores de palomas tienen un truco. Suelen separar a las palomas de sus huevos. ¿Y eso por qué? Para motivarlas a volar más rápido desde la suelta hasta el lugar de origen. Me dan asco esos métodos brutales. No sabe de lo que hablo, ¿verdad? Sí, esos criadores son gente horrible. Held, si esa paloma tiene que llevar un mensaje, lo hará rápidamente para estar con su huevo. Extraordinario. Sí. Y si yo no le hubiera hablado de la solidaridad entre féminas, no lo habría pensado. ¿No se marea al ver que todo gira a su alrededor? No me ha ocurrido. Hop, hop. Parece cansada. No me extraña. Eso puede pesar 150 gramos y ella menos de 500. Es un tercio de su peso. Tú tampoco podrías volar con 25 kilos atados a la pata. Ya, pero el localizador pesa solo 5 gramos. Sí. Pero cuando estás tan agotada, todo pesa demasiado. Oye, no sé mucho de psicología columbina, pero ya os entenderéis. Me voy. ¿Sí? ¿Cómo le ha ido? No quiere volar en libertad. ¿Libertad? ¿Con un GPS en la pata? ¿No le gusta? Puede que sea por eso que los ligues me duraran tan poco. ¿Y cómo sabe que...? Sáquela usted de la jaula. ¿Tengo que tocarla? Si pregunta eso, no me extraña que los ligues le duren poco. Seguro que usted lo hace mejor que yo. Qué raro. Me recuerda lo que dice mi hija cuando le mando ordenar su cuarto. Es una chica lista. ¡Mierda! ¡Solo alcanza 300 metros! Doomsday, danger zones on the streets in my head. Fear, war, all for blood, ruin.
¿Cómo que no lo recuerda? ¿La vejez? Tengo lagunas. Como dirían algunos, pasa en las mejores familias, incluso algunos políticos. ¿Es que me toma por tonto, señor Ritter? ¿Por qué? Tengo 70. Respete a los mayores. Usted también llegará, aunque estando tan... Lo mismo no. Y supongo que tampoco va a acordarse de por qué sale aquí el señor Guao, ¿verdad? ¿Qué les pasa a los policías? ¿Ustedes escuchan? Le dije que Lichi me arregló el ordenador. Además, ¿desde cuándo está prohibido ganar dinero? Seguimos viviendo en un estado de derecho, ¿no? ¿No les enseñan eso aquí? ¿Ladbeck? ¿No es el tío de las apuestas? Held. Held. Deberíamos tener cuidado. Held. ¿Qué tal? Ladbeck. Hola. ¿Trabajas con palomas? Ah, solo es una afición. Le tomé el relevo a mi padre. ¿A qué debo el honor? Oh. Hola. Hola. Vandenberg, de la Fiscalía. ¿Vandenberg? Conocí a alguien con ese nombre como el legendario Barón Blanco. Campeón del 74. 75. Y premio Flandes. Era mi abuelo. Ah, su abuelo era criador. Ahora lo entiendo todo. Hay personas con más intereses que los dulces y los juguetes. Sí, y ya que estamos hablando de pajaritos, ha aterrizado una paloma aquí, ¿no? ¿Es tuya? ¿Una paloma? ¿Aquí? No sé de qué me hablas. Entonces supongo que no le importará que echemos un vistazo entre amantes de las aves. En su casa no hemos encontrado ningún ordenador y su marido usaría uno para su otro trabajo, ¿no? No tengo ni idea. Pero, señora Guao, tenía que tener al menos un portátil, un aparato pequeño y plegable con teclado, pantalla... ¡Jefe! ¿Sí? Creo que aquí hay un cadáver. ¡Ahí! ¿Lo huele? Eso no es un cadáver. Es durian. Ah, durian, el fruto del árbol tibetano. Durio tibetinus, el tesoro más apestoso del mundo. ¿Le gusta? Sí, mucho. Tenga, es de menta. ¿Puedo? Claro. Aunque me sorprende, si me permite la observación, encontrar una fruta tan exótica en este restaurante. A mi marido le gustaba mucho. Ah, señora, aquí tiene para un regimiento de sibaritas. ¿Señor Cortels? No puedo. Lo que me faltaba. Tengo que hacerlo todo yo. Es esta. Nunca la había visto. Señor Ladbeck, el truco del huevo me lo enseñó mi abuelo. ¿Quiere insultar su memoria o solo molestarme? Ah, sí, es verdad. Lo siento. Lo había olvidado. Es Pupi. La solté hace unos días. Se habrá perdido. ¿Pupi? Así se llamaba tu novia. ¿Campeonato en Bélgica? No se puede faltar.
¿Puede explicarme por qué Puppy estaba en casa de un hombre asesinado? ¿Cómo? ¿Asesinado? Vaya cambio de tema. Juan Guao. ¿Lo conocías? Pues... ahora mismo no me suena. Ah, trabaja con un sistema de registro electrónico. Cuando una paloma atraviesa la luz con su anillo, el sistema anota su llegada. Sí. No quisiera parecer grosero y les agradezco mucho su visita, pero a partir de ahora preferiría hablar en presencia de un abogado. ¿Les parece bien? Ya. Claro. Adiós. Durian de postre. Va a ser toda una experiencia culinaria. ¿Experiencia o no? Si mete esa cosa en el coche, me vuelvo andando. Venga, corta. ¿Es en serio? ¿La fruta apestosa o yo? Está claro que Ludbeck nos ha mentido. Conoce a Juan Guao. Sí. Ludbeck no cría palomas. Hay algo raro entre él, Ritter y Guao. Sí, yo también lo creo. Ah, señor Held, mientras usted estaba quién sabe dónde, yo encontré una prueba no trivial que tiene que ser refrendada. El portátil del señor Guao. Ah, ¿conocemos su contenido? No, hasta mañana por la mañana, lo tienen los peritos. Genial, entonces me despido. Yo también. Está feo decir que le he superado, pero... podría haberme defendido. ¿Por qué? Seguro que usted lo hace mejor que yo. ¿Qué te pasa? Grun me cambió por fruta apestosa. Ah, ahí está la reina de los ordenadores. ¿Ya ha podido echarle un vistazo? No sabía que era tan urgente. Y ahora tengo una cita. El doctor Volter de Stuttgart está en la ciudad. Imposible. ¿No quería retocarse un poco? En 5 minutos estaré de vuelta y como haya desaparecido por arte de magia... Tiene que haber magia en la vida. Devuélvamelo mañana a primera hora. ¿Comprendido? Comprendido. Ahmed, amigo, ¿qué estás haciendo? Don't give me that. Take my body, take my soul. But no, don't no, take no. My rock and roll. Don't you dare. Oh, mierda. Ah, lo sabía. Señor Held, contamos con un equipo de trabajadores muy competentes a los que se les paga por ese trabajo. Por no hablar de las complicaciones jurídicas. Y no pienso pagarle ni un euro al señor Ahmed. Ah, eso a él no le importa. Cuando... se enfrenta a un desafío como este. Tengo un desafío para usted. Vaya al grano. El dueño de este ordenador creó un programa para piratear un sistema de seguimiento horario. ¿El chino era hacker? Parece un cliché. ¿Seguimiento horario? ¿Le suena de algo? Sí, al sistema de registro electrónico del Palomar de Ludbeck. ¿Ludbeck? ¿Qué tiene él que ver? ¿Y qué es un sistema de registro? Es una especie de sistema de alarma para palomas. Mide el tiempo y esas cosas. Y Ludbeck también está involucrado. Se relaciona con los criadores de palomas. ¿Y qué tiene que ver el programa de Guao con todo esto? Por si os sirve de ayuda, es un sistema belga. ¿Bélgica?
Allí se celebra la competición en la que Ladbeck participaba. Los belgas adoran las palomas. Por eso se gana tanto dinero allí. Quiere usar el programa de Wow para estafarlos. Y por eso le dejó a Puppy para testear el sistema. El tío sigue igual. Ladbeck, Bélgica, Puppy. ¿Qué hicieron ustedes dos ayer? Oh, eso mejor lo hablan ustedes. Tengo que trabajar. Señor Helt. ¿Te llamas Helt? ¿Por qué no me contó nada de esto ayer? No me preguntó. Da igual. Detenga a Ladbeck. Será inútil. Ladbeck es muchas cosas, pero no un asesino. No se preocupe. Yo averiguaré si lo es. No podrá resistirse a su encanto. No le quepa duda. Hice un curso especial de técnicas de interrogatorio en la Oficina de Investigación Criminal. Creía que no hablaría sin tu abogado. No lo decía en serio, era por decir algo. Aquí somos buenos amigos. Ah, el jefe en persona. Buenas. Señor, su nombre ha aparecido en la investigación del caso Wow, un homicidio. ¿De qué se conocían? De nada. Ya se lo he contado todo al inspector. ¿Y cómo explica que le veamos en esta foto entregándole dinero al señor Ritter junto a Juan Guao? Jefe, yo aquí solo veo una mano y un sobre. Podría ser cualquiera. Señor Ladbeck, no juegue conmigo. Juan Guao creó un programa informático para manipular el tiempo en las competiciones de palomas. El mundo está loco. Además, iba a participar en una competición que tendrá lugar en Bélgica y en la que usted ha registrado varias de sus palomas. ¿Tiene algo que decir? Pues no sé qué decirle. Yo solo veo dos posibilidades. O el chino hizo algo para traicionarle y por tanto tendría un motivo para asesinarlo. ¿Asesinarlo? ¿Nos hemos vuelto locos? O bien trabaja para usted. ¿Quién más sabía el complot? ¿Usted? Juan Guao y Ritter. ¿Sí? ¿Puedes venir? ¿Todo bien? El experto en ordenadores. He revisado el historial de internet del portátil como querías. Una reserva de vuelo a Guilin. Uf, y era para mí. ¿Algo más? Sí, pero está todo en chino. Esto de aquí parece una sala de chat. Y aquí he estado viendo locales en Guilin. Lo voy a volver a pasar por el traductor. La señora Guao está en la puerta. ¿Has vuelto a pedir comida? No he sido yo. Habrá sido el jefe, más de esa repugnante fruta. ¿Qué? ¿Cómo va con Ladbeck? Nuestro especialista en interrogatorios le está sonsacando de lo lindo. Claro, Ladbeck solo confesará si lo torturan. No es mala idea. ¿Recuerda la Convención de Ginebra? Está claro que esa fruta viola los acuerdos. Haz que pase, o los compañeros no tardarán en marearse. Hola, señora Guao. Hola. ¿Qué tal? Bueno. ¿Cuánto le debemos? 40,80. Voy a ver. Quédese el cambio. Es demasiado. El señor Grun me lo abonará. Vale. Cuídese. Una pregunta. ¿Su marido iba a viajar? ¿Viajar? Tenía un vuelo a Guilin. Ah, eso. Sí, por una cuestión familiar. Su tío murió y quería... tenía que ir. ¿Sin usted? Ir los dos era muy caro. Y era su tío. Adiós. Adiós. Jefe... creo que se está equivocando en todo. No, no es por dinero. Lo de las palomas lo hago solo por amor. ¿Por amor a las palomas? Por amor, sí, a las palomas. ¿Su pedido?
¿Qué es esa peste? La herramienta aprobada por el Tribunal de Justicia. ¿Puedo? Adelante. ¿Esto? Están todos locos. Dejen que entre aire fresco. Entrará aire cuando empieces a hablar. Venga, Helt, un caramelo de menta le ayudará. Gracias. Deme otro a mí, por favor. No, 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 no. Primero hay que ganárselo. Siéntese. No sé nada del asesinato. Tienen que creerme. ¿El señor Guao trabajó para usted? En el supuesto de que le hubiera pedido a Litchi que verificara si sería posible manipular el registro, he dicho posible, posible. Lo habría hecho solo por curiosidad personal. Curiosidad, claro. Solo quería que Litchi me dijera si se podía, por curiosidad, solo en teoría. En teoría, claro que sí. ¿Y cuánto le pagó para que lo averiguara? En teoría. No, 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 no. Tengo que salir no, no, de no, aquí. No, no. Venga. ¿Cuánto? 50.000. El caramelo. Será mejor que nos diga dónde está el dinero de Guao. Les he dicho que no lo sé. ¿Cree que iba a quedarme ese dinero? Dijo que mataría a mis palomas. Busqué el dinero por todas partes, incluso en su cocina apestosa. ¿Entonces fue usted? ¿Amenazó usted a la señora Guao? Ah, apenas rocé a la arpía. ¡Por ella, momia maleducada! ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo la policía es tan sensible? Él también la llamaba así. ¿Guao hablaba así de su mujer? Decía cosas peores de ella, vieja pu... Estaba hasta las narices de ella y del restaurante. ¿Para qué creen que quería el dinero? Quería empezar de nuevo en China. Y buscar carne más fresca, no sé si me entienden. Sí, señora Vandenberg. ¿Por qué no le ha dado el portátil a los peritos? ¿Podemos hablarlo luego? Tendremos que hacerlo. No puede encargarle siempre a sus amigos que analicen las evidencias. Aunque por lo visto lo hacen muy bien. ¿Me ha encontrado algo más? Bueno, al menos ya sabemos que... Webbs visitaba Guao. La de los restaurantes es de un agente inmobiliario de Hong Kong que vende espacios de gastronomía y la sala de chat no es otra que... Una página de contactos. Para encontrar esposa. Gracias, señora Vandenberg. ¿Se va de viaje? Algo así. Señor Helt, ¿a dónde va? ¿Qué haces con la maleta? ¿Has perdido la chaveta o qué? ¡No la toques con esas manazas! ¡No la toques! ¡María! ¡María! Quiero el divorcio. Casi 40 años, y ahora quería dejarme sola. ¿Cómo se enteró? Por el banco. Compró un billete de avión. Al principio pensé que sería una sorpresa por nuestro aniversario, pero después vi que era solo para uno. ¿Y pudo hablar con él? Sí. Quería saber lo que iba a hacer. ¿Lo siguió? Sí. ¿Rita? Me lo contó todo. Que en este país ya nadie apreciaba la cocina china de verdad. Que había desperdiciado los mejores años de su vida en este restaurante y conmigo. Y que quería empezar de nuevo. Había decidido abrir un nuevo local en Guilin y había elegido a una nueva mujer, una veinteañera.
señor Held. Antes de que me pregunte, vamos a acusar a la señora Guao de homicidio. No hay otra opción. El Atbeck parece que va a librarse de nuevo. Y Ritter, ese... No se preocupe. Creo que el señor Ritter también recibirá su castigo. Así al menos pagará por sus acciones. Sí. Aunque parece que le toca pagar a usted. ¿Qué? ¿Cuánto? Una cifra con dos ceros. ¿Qué? Ahmed, solo tengo uno de 20. No he podido ir al banco. ¿Qué te parece si a cambio te invito a comer? Un perrito. Me apetece uno con todo incluido. Me parece que hay un puesto al lado del banco. O podría invitarle a comer a un restaurante de verdad y no a un puesto ambulante. Sí. Me parece buena idea. Eso haremos. Sí, genial. ¿No quieren venir todos? Sí, ¿por qué no? Señor Grun, Jeff nos invita. Adelante. Gracias. Vale. ¿A dónde vamos? Conozco un sitio muy caro. Sit in the corner, listening to the Joker.